Lo que Sartre dice es lo que los que están luchando por la libertad del hombre son los colonizados. Los colonizadores lo que están tratando es de aniquilarlos, de mantener el dominio de Europa en Argelia. Ahora, aquí empieza, dice una de sus frases más terribles, porque el tema del libro de Fanon es la violencia. Es la violencia. Y Sartre dice, cuando un colonizado recibe su fusil, recibe su humanidad. Cuando un colonizado mata a un colonizador, nace un hombre libre y queda un hombre muerto. El estilo brillante de Sartre le da más potencia a estas frases que enfervorizaron a toda una generación. Acá el texto, el prólogo de Sartre al libro de Fanon, fue ardorosamente, masivamente leído, ¿no? Digamos, la libertad nace del... Pero, bueno, este texto, efectivamente, Sartre valida aquí la lucha armada. Lo que ocurre, en verdad, es que la lucha armada es a veces una consecuencia indeseada de los regímenes totalitarios, de los regímenes dictatoriales. Entonces, si Argelia estaba sometida por Francia, Argelia, caramba, estaba sofocada, estaba sometida, su territorio no era libre. Entonces, Sartre se atreve a decir, cuando un colonizado mata a un colonizador, nace un hombre libre, porque lo único que le ha quedado al colonizado es la violencia. Para Hegel, la historia comienza cuando se enfrentan dos deseos, dos conciencias deseantes. Ante todo vamos a diferenciar el deseo humano del deseo animal. El deseo humano desea deseos, es decir, el deseo de un hombre desea el deseo del otro. Es decir, desea que el otro lo reconozca, que lo reconozca como su superior, que se le someta. Por eso yo deseo el deseo del otro, deseo que el otro me reconozca, se me someta y que yo, vamos a ver en qué me voy a constituir cuando esto ocurre, qué relación se va a establecer entre el otro y yo. Pero en principio el hombre desea deseos. El animal desea cosas, y las cosas que desea generalmente se las come, desea cosas naturales. El hombre no desea cosas naturales, y este es el excepcional hallazgo de Hegel. Se establece entonces el enfrentamiento. Yo deseo que el otro se me someta. Deseo que el deseo del otro me reconozca, mi deseo es que el otro se me someta y me reconozca. Y el deseo del otro es que yo haga eso, que yo me someta y lo reconozca a él. Este enfrentamiento tiene una resolución, porque uno de los dos en determinado momento sabe, los dos saben. En realidad, cuando uno explica mal algo, tiene que pedir perdón. Los dos saben, las dos conciencias deseantes saben que están emprendiendo una lucha a muerte. A muerte. Yo deseo que el otro se me someta y me reconozca, y el otro desea que yo me le someta y lo reconozca. Esta es una lucha a muerte. Pero en determinado momento se resuelve, porque una de las dos conciencias tiene miedo. El temor. ¿A qué tiene miedo? A morir. Tiene miedo a morir. Porque esta, que es una lucha a muerte, va a terminar con la muerte de uno de los dos. Entonces, el que tiene miedo a morir, antepone el temor a la muerte a su deseo. Es más fuerte su temor a morir que su deseo de ser reconocido por el otro. En cambio, aquel que, en el cual
El deseo es más fuerte que su temor a morir, es el que somete al otro. Pero el otro, el que pierde, en él no es tan fuerte el deseo a ser reconocido, es más fuerte el miedo a morir. Entonces ese se me somete. Tenemos una figura que domina porque en esa figura su deseo de ser reconocido es más potente, como dijimos, que su miedo a morir, y esa figura es la que termina erigida en la triunfadora del enfrentamiento. Esa figura es el amo. La otra figura, aquella que tiene miedo a morir y en consecuencia no le importa, deja de lado el deseo de ser reconocido, es el esclavo. Quedan así entonces constituidas las dos figuras del amo y el esclavo, en las cuales Hegel encuentra el inicio de la historia humana. Ahora, observen ustedes aquí la genialidad de Hegel. ¿Cómo continúa esto? Porque esto continúa. El amo queda en total insatisfacción porque aquel que lo está reconociendo ya no es un sujeto autónomo, ya no es un otro autónomo, sino que es un esclavo. O sea, aquel que me reconoce es un esclavo, es mi esclavo. ¿Qué clase de reconocimiento es este? Dice el amo. Soy reconocido por alguien que tuvo miedo a morir. Soy reconocido por alguien que prefirió dejar de lado su deseo, aquello que lo volvía humano, por el miedo a morir. En consecuencia, no me está reconociendo un ser humano. Me está reconociendo un mero esclavo. No tengo reconocimiento alguno. Esa lucha que emprendí por el reconocimiento me ha llevado a no ser reconocido, sino apenas por un esclavo. El amo queda paralizado en esta derrota. Lo pone al esclavo a trabajar. Y el esclavo se pone a trabajar. Y aquí observen el desarrollo dialéctico de la cosa, ¿no? Cómo se va desarrollando dialécticamente. El esclavo trabaja. Trabaja para el amo. El amo queda confinado a la pasividad, al ocio y al goce. El amo recibe lo que el esclavo le da y se transforma en un ser ocioso, en un ser pasivo. El esclavo, por el contrario, trabaja para el amo. Y al trabajar para el amo, tiene que trabajar la materia. Al trabajar la materia, el esclavo comienza a construir la cultura, porque la cultura es el trabajo que el hombre ejerce sobre la naturaleza, sobre la materia. El hombre transforma la naturaleza, transforma la materia y de eso surge la cultura. Las culturas históricas, surge todo. Entonces, la historia humana pasa por el lado del esclavo. Es el esclavo el que con su trabajo para el amo descubre que él tiene una relación con la materialidad que es creativa. Es tan creativa que le permite sentirse más humano que el amo. Entonces, el amo engorda, digamos. El amo está ahí tirado esperando que el esclavo le lleve las cosas. El esclavo se las lleva, pero mientras tanto, ha descubierto que ese trabajo con la materia, en ese trabajo ya descubre su libertad, porque este,
Y esto lo va a decir Sartre del proletariado urbano. Dice, en última instancia, en la fábrica, aún en su momento de mayor, digamos, humillación, un proletario siempre decide si pone un tornillo en tal lugar o en tal otro, si lo pone antes o lo pone después. En estos pequeños momentos va descubriendo su libertad. Y el esclavo hegeliano, al transformar la materia, va dando origen a la cultura humana.